pero tengo fe que algún día me voy a superar por yo mismo. Voy a hallar otro mi muchacho que me ayude. Pero, no sé, algún día tal vez. Estamos fregados. Este día estamos iniciando el día y nada, nada ha caído. Me aburro estar sola. Ay, tenés animal, tripo. Como siempre, solo y solo. Yo creo que hoy ya no pongo feliz. Ya, ¿qué puede andar aquí? Nada, bueno, mejor me quedo solo. Quiere que le dé trabajo, quiere que le dé posada, pero trabajo no doy, no tengo posada, la tengo grande. Ay, bien animal. Ah. ¡Qué puchica! ¿Qué puchica ha salido de la peña, pues? Es que yo salgo a rebuscarme, pero aquí no he encontrado más que solo hormiguero. Viene que hormiguero y como ni para zapatos alcanza. No alcanza para zapatos. No. Dame la mano ni quiero, me tenía Dios. Tira un buen bolsón, anda. Ah, sí, vos, fíjate, no alcanzo para comprar uno. Y yo tampoco. Hay gente que tiene buenos bolsones, viera, chimbo, anda un bolsón calidad. Sí, anda. En Mexi, yo le he visto uno que anda calidad, pues yo como... Yo no tengo, pero igual. Es pura quiebra, ni un siempre le sirve, mira. Pero ¿qué vamos a hacer, papá? No hay rielito. ¿Y qué puchas anda haciendo, pues? Aquí, nomás, de pasada, que viera que la gente... ¿Qué es la gente? Va a creer que René con la Mariela anda de cachete embarrado. Vaya, que sean felices, hombre, ya que uno no tiene nada. Mexicano. Ay, anda cachete embarrado con la cara. Déjenlos que sean felices. Aquel Darwin con la 9000 como que están. Vaya, en planes de casar. Que vive el amor. Y yo con usted en planes de casar. No, viejo, usted tampoco. Puedo ser pobre, feo, sin dinero, sin nada, pero menos eso. Estamos en planes, pues, de una nueva vida. ¿Qué planes tenemos para el futuro? Yo para el futuro presiento que... Yo el futuro lo veo con ojos... Yo lo veo así como un bolsón cuadriculado. Como un bolsón de soldado. Algún día, no, mire, día. Pues. Yo, ey, pero tiene trabajo. ¿Qué trabajo tenemos? Nada más la entrevista. No, le, entre, nada, no le interesa una. ¿Una? ¿Una? ¿Sí? ¿Una qué, pues? Una. ¿Sabes, pues? Un trabajito, pues. Ah, de andar. De andar. No, pero es que esto dice mucho. No, por eso, hay veces si le entiende o no le entiende. Ya nos faltando gente. No, hombre, vos puedo hacer todo, pero menos mañoso vos. ¿Necesita el pisto o no lo necesita? Pero que bien, que pecado es robarle al que tiene, no, al que no tiene, pero nosotros le robaríamos a los que tienen, pa. Sí, yo por ahí, el Chepito y la patrona mía, la Diana, pues ella está como queriendo vender una hacienda porque le tiene una quiebra y ahí va a haber olola. ¿Pero qué me asegura que sí va a ser buen trabajo? Porque no voy a hacer nomás, me voy a meter en problemas. No, yo con aquel mi muchacho nunca he fracasado. ¿Tu muchacho, con René? Con ese, con Lulo que está de cachete embarrado. Pero más que vos, René, vos este Juanga todo mañoso, ¿qué tal te lleva la policía? Mejor anda aquí que hecho leña. No, yo para estar como usted tampoco, Yo soy... humilde raterito, pero soy conforme con lo que gana. Ah, sí, conforme con lo que ganas, pero no lo ganas por buena actitud. Mira los zapatones que me cargan. Ay, mira, yo me estaba posteando. Ya no hubiera zapatos si usted trabajara como un hombre. Sí, trabajo como un hombre, pero un hombre decente. Yo iba, ya vengo de buscarlo en la peña. Ah. Y no lo hallé. No, es como allí, pero no te dijeron nada los guardaespaldas, las empleadas que tengo de ayer. No, un gran poco zancuno, me va a seguir. Mira, te van a picar la hormiga, yo soy buena gente, con pues sí, don Ramón, bueno, yo le vengo a proponer que, puchica, quiero pues sí, pero, un mi muchacho. ¿De cuánto estamos hablando, pues, más o menos, pues? Bueno, ahí depende lo que los deje la... Este bolsón la... viejo, vos. Sí. Ahí ando mis armas, mis herramientas, con qué trabajo, vos. Oh. Sí, ella como que necesita bolsón nuevo, igual que sí, mira. Un gran hormiguero. Ey, ¿por qué será? Pues sí, don Ramón. Ya hable, dejen esa bolsa ahí. No, si es bolsón, yo sé que algún día nosotros con un poco de suerte vamos a tener uno de eso. Sí, ojalá Tony, vamos. Bueno, pero Carlito. Pues sí, pero ya dejemos a ellos tranquilos, dejémonos tranquilos. Pues sí, pero que yo ando necesita ratero, trabajo, ojalá. No necesita trabajo. Y este cito, yo, mi camisita, por favor, respétemela. Yo soy hombre decente, pero tampoco me gusta dejarme mangonear por cualquier persona. ¿De qué trabajo me estás hablando? ¿Y
Y ese dinero vos te lo dejas todo el trabajo. Y esto y mucho más. ¿Aquí ando más? Este es poco lo que me deja el trabajo. Y no, 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 así digamos que si yo trabajara con vos no me diera un adelanto. Mírame, mírame. Pero como de cuánto más o menos estaría ganando bueno, yo por hora. Bueno, bueno, por hora. Si usted se porta bien por hora, estaría ganando nada más y nada menos que 10 tablas. 10 tablas. Aquí pues el trabajito de uno en seis el campo. 6 horas, 60 dólares. 60 dólares. Está bueno, voy. Si ahí en la peña no gano nada más, solo una gran anemia, solo dormir y dormir. Ahí dice que trabajaba. Pero ¿me darías algo de adelanto vos o nada? Le voy a dar un adelantito. Porque fíjate que yo necesito, no sé, comprarme algo. Como... Sí, necesito que vaya a poner, pero algo representable, esa charrasca que las aviente, ya, porque sinceramente está algo de para la, la charrasca no me va a alcanzar a comprar zapatos, pero... 10 para la charrasca. Para una... Para que compre zapatos. Con 10 dólares, no con un par de zapatos. Y arreglas a usted. 20 para camisa. Para camisa. Aquí van otros 20 para camisa, pantalón y para gelatina y desinfectante, porque la verdad me quedan las manos. Yo no sé a dónde las han andado poniendo. Viendo los jefes que no me había fijado, yo creo que es la mano. No, esto es un 20 pesos. Para quitarme el pelo. No, mejor no, le voy a dar 100 tablas. Ahí sí ya estamos hablando, más o menos. Pero decime, ¿cuándo comenzamos a trabajar? Pues? Lo necesito mañana a primera hora en la esquina del Madroño. ¿Del Madroño? Ya del palo de Maquilescua. Ah, ya, ya. Así que, ¿hay trato o no hay sí, trato? Sí, hay trato, pero... Quiero ver. Va pues. No, ya, de amangonear ya. Un poquitito, va, poco a poco. Están sus 10. 100 tablas. Le ha dado 130 tablas. Y le he aprendido ya ayer. Está bueno, entonces voy a ver qué me pongo allí porque vamos a tener trabajito, pero no saben allí. ¿Qué? Pero yo creo que yo me quedo. Y mejor me va a quedar. ¿Aquí me va a quedar? Yo aquí me quedo. Mañana en el ¿cómo que se llama vos? En el. ¿A dónde lo vamos a juntar? A la esquina del Masquilisguas. Va, en el Masquilisguas. Así que trato hecho, mi muchacho ya. Está bueno. Va. Ahí lo miramos, sí, boludo. Tengo otro carroñero ya. Otro carroñero. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Sí, es como. Ya andamos como los tortolitos. Es que mire, Mariela, teniéndola a usted, no puedo pedir nada. Me siento tan contento. Me gusta. Nadie interponga en nuestro camino. Sí, hasta que la muerte nos separe. Nosotros es ¡mi muchacho! ¡Rene! Lo va a golpear, Juan. Ay, ¿qué pasó? ¡Mi muchacho! ¿Qué pasó, pues? Me caramelado, tan pues sí, en lo que está, hombre. Ya no le molesta ya. ¿Qué me andas molestando a mí? Ya no le molesta. Mi amor, ayer. Ya no le molesta vernos juntos. ¿Cómo le dejó la ¿Qué pasó, pues? ¿Cómo le ha ido en la vida? ¿Cómo la ha tratado, pues? Mejor. Que no... Y a lo mejor, mi rey. Y no, tampoco. Yo trabajo ya. Empecé trabajando solo. Ahora tengo mis muchachos. Tengo mi gente. Mi carro con lo que transporto mi gente. Voy ya... A ver si los hacen viaje algún día de estos a la playa. Compre si quieren. Vamos a... Yo tengo mi gente con la que voy a trabajar de aquí en adelante. No quiero gente embelecada ni gente encarruñada. Hoy tengo un muchacho.
no saben de dónde lo fui a traer. Una muchacha, Juan. Fui a traer un maestro fascido, mierda. Ay, ya se enamoró de otro. De la Peña Don Lalo lo fui a traer. Un hombre. Tampoco. Él es mi muchacho. Juan, pero mi amor. Déjelo, mi amor. ¿Bebé? ¿Bebé? Sí, váyase, faldero viejo. Váyase, hombre. Váyase. Este es faldero y él es pantalón. No le pego un restregón porque me puede echar esa gentuza con la que hoy se anda juntando. Sí, no sabemos qué. A ese le voy a echar, al mero mero le voy a echar. ¿Cuándo es que es? Muchacho. Trabaje. Busque otra clase de empleo. De andar barriendo, de hacer la comida a ella, lavarle la ropa, o de peinarla si quieren. Yo me peino sola, Juan. Yo me peino sola. Ni creas que con esos puentecitos baratos me van a ir ahora a embelecar. Yo no soy ninguna de esas. De mi muchacho. Nos íbamos a saludar, que íbamos a hacer amigos. Claro que sí, lo vamos a saludar. Ahí sí, sí. ¿Usted quiere ir conmigo a Jale, pues? Los saludamos. Si no, pues. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Y el que no le pone los pantalones, pues entonces que preste su... Que me lo no digo más porque si no... Mi amor, aquí estoy yo para ti, corazón. Ya aquí, desde aquí más adelante, pues ya voy a poner que sea gente. Vámonos, hay gente. Hay gente, solo va a terminar para la muerte. Síguele lavando la ropa, eh. Estás aleje de nosotros, váyase. Mire, ya, adiós. Feliz. Qué bueno la felicidad. Gran caballero. Sí, ya me contó Darren, ya los invitó a la boda. Sí. Y hoy sí, se anticipó. Mira. Ay, chica, no. Mire, madre. Qué bonito. Se planchó Darwin. No, la verdad, lo felicito mucho. Darwin se anticipó un poquito. En invitarlo antes de no que usted le dijera, espera, como yo pero lo como nosotros sabíamos que es que el amor que yo le tengo a Darwin, ¿cómo le hace que no? Sí, es que yo lo amo, es a lo último que lo amo. Quiere, no es mí. Ay, entonces, va pues, vaya bien, gracias. 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 Hola, don Ramón. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo aquí tan solo, don Ramón? Planeando cositas porque uno... Y eso, don Ramón, tenía tiempo de no ver a don Ramón. Quería salir de por ahí, me salió mi trabajito y estoy contando dinero. ¿Qué veniste de la feria? ¿Y eso? No, pero ahorita todavía no, con este dinero quiero comprar algunas cositas porque pensaba el día que antes que he estado bastante tiempo sin hablar y estaba analizando y puedo comprarle un buen regalito. Sí, don Ramón. Para que me reconcilie, porque fíjate que entre tantas felicidades y uno. Ay, sí, don Ramón, no puede y le deseo lo mejor bien. Sí, puedo. ¿Qué tal me la convenzo y me perdona? Un detallito, don Ramón. Ustedes después pues, planeando. De comprar ya las cosas para nuestra boda. Está le bueno, invitamos, bien, don Ramón. ¿De verdad? ¿Va? Sí, le invitamos allá. ¿Ya tiene la fecha? ¿Todavía no? Ya. Ahí le vamos a hacer llegar la tarjeta. Sí, porque no puede ser solo de palabra. Pero en la noche vamos a estar a... No, porque ahí le vamos a mandar la tarjeta. Pues que ya va a estar con Clara y mis los dos. Ojalá que sea, así no, le decíamos lo mejor. Sí, y que nosotros... Mira, Ramón, nosotros hemos pasado unas cosas que... ¿Para qué le digo? Pero por fin lo logramos. Pero mira, estamos felices. Mira, mira, ahorita que quiere venir el agua, uno necesita un cuartacito. Calorcito, calorcito, Ramón. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nada. No, pero sí. Le deseo lo mejor. Ojalá Clara y lo pero. Para que ella me disculpe. No, es que sí, Clara, yo sé que lo ama, lo va a disculpar, don Ramón. Claro, bien, Cuba, no. Así que lo dejamos y que le deseamos lo Cuba, mejor. Gracias. Suerte. Bueno, hagan suerte. Buenos planes para la boda, ojalá que haya comida. Yo sí, me voy. Claro. Suerte, Cuba. Ojalá que la comida.